Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo video gameplay, ya sabéis, la serie que estamos jugando actualmente en el canal, que no es otra que Resident Evil 0, ya veis, bueno, ya veis que es la versión remasterizada, ya lo he venido comentando, para PlayStation 4, aunque el juego lo podéis encontrar en muchas otras plataformas. Bueno, nos quedamos con Rebeca aquí. A ver, esto hay que organizarse de alguna manera. Bueno, para empezar, vamos a descartar de momento esto. Eso es. Vale. Muy bien. Tenemos aquí una cura. ¿Cómo vamos de vitalidad en atención? No sé si arriesgarme y dejar el lanzagranadas por aquí. Bueno, en tal caso ya en el capítulo anterior, al finalizarlo, ya dimos la energía. Restauramos la energía. Y ya parece que hay algo de luz por aquí. Vamos a mezclar esto. Voy a llevarnos unos cócteles por si aparece algún amigo de los nuestros. Venga, desechamos. No sé si llevarme. No sé si llevarme el lanzagranadas. No, no me lo voy a llevar. Lo voy a descartar de momento. Porque necesito huecos libres. Y por si acaso hay problemas, me voy a llevar una cura. Por si acaso. Ya sabéis que Rebeca es muy frágil, es muy débil. Y en cuanto nos alcanza algún enemigo, nos deja tiritando ya. Seguramente un zombie en tres enganchones que nos haga, nos funde. Bueno, hemos llegado a esta localización que es la planta de residuos. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? De momento tenemos que encontrar a Billy, que como visteis, ha desaparecido. Vamos a dar unas cuantas vueltas por aquí, a ver si por casualidad le vemos. Vale, atentos a posibles enemigos. A ver. Vale. Vale, genial. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Cóctel molotov. No hay que temer, ¿eh? No hay que temer. Vale. Vale, le hemos dado dos. Está tiritando, ¿eh? El que queda, vamos a asegurarlo. Ahí está. ¿Cómo vamos de vitalidad? En atención, pero todavía en amarillo. Vale, vale. Bueno, lo primero. Pistola equipada. Y tres huecos libres. Eso es. A hacer puñetas. Esta puerta, a ver. No nos dejemos nada. Esta puerta no tiene manillar. No tiene manillar. Hay un agujero cuadrado en la puerta. Vale, necesitamos una especie de manivela cuadrada o algo así. Vale. Típico objeto en la saga, por cierto. La manivela cuadrada, ¿eh? Vale. Ahí se ha caído. Aquí tenemos botella vacía. Nos quedaban tres cargas en el tanque de gasolina. Vale, pues. Muy bien, muy bien. Me llevo el mapa de la planta de residuos. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? ¡Anda! Una máquina de pinball. Este pinball es totalmente diferente a cualquier otro. Por desgracia está roto. Me voy a quedar con las ganas de probarlo. Sí, sí. Vale, aquí en la barra parece que no hay nada, ¿no? Vale, escaleras para abajo. ¿Dónde estará Billy? ¿Dónde estará Billy? A ver, ¿qué tenemos según el mapa? Planta S7. Vale, tenemos una puerta aquí justo. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí hay una caja de estas. ¿No nos podemos subir? No. Ahí arriba brilla algo. A ver, ¿qué es eso? Algo que brilla, parece una tarjeta o algo así, una tarjeta llave, muy clásica en la saga. Hay espacio para una batería. Vale, o sea que necesitamos, claro, necesitaremos la batería para poder usar la carretilla elevadora y llegar hasta ese punto, vale. Eso, correcto. Vale, por aquí creo que se cayó Billy, ¿no? Mira. Sí, me la voy a llevar, que nunca se sabe. Y ya las mezclo, ¿sabes? Uy, me estoy quedando sin espacio para los objetos, ¿eh? Billy sigue en paradero desconocido. Espero que no tardemos mucho en encontrarle. Vale, ahí tenemos munición de la escopeta, pero es que la escopeta la tenía Billy, o sea que de momento es tontería. Fijaos dónde hay una manivela. Vale, ¿cómo llego hasta ahí? A ver, ¿puedo bajar? Puedo bajar, pero esto está
Cerrado. Con lo cual no puedo hacer nada. Vale, pues nada. A ver. Estos mandos regulan el suministro y drenaje. Es decir, sirven para llenar de agua y vaciar los tanques. Además, controlan la rotación de los rieles. Usar el dispositivo. Claro, pero la historia está en que esto creo que había que usarlo cuando tengamos los dos personajes. Claro, mientras uno rota. Vale, bueno, déjalo ahí. Ya vendremos más adelante. Sigamos mirando por aquí. A ver, por aquí no puedo pasar. Se supone que cuando tengamos el agua podremos construir algún puente o algo así parecido. Por aquí nada más, a la puerta. Sanguijuelas. A pisarlas, a pisarlas. Un montón de ellas, ¿eh? Fuera, fuera, todas pisadas. Hemos bajado dos niveles, ¿eh? Desde la sala de la cartilla. Now, are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Bueno, ya viene con nosotros Billy. Vale, vamos a ver qué tiene. Mira, vamos a darle. Eso es. Y vamos a seguir manejando a Rebeca. ¿O no? No, vamos a manejar a Billy mejor, sí. Eso es. Se lleva la escopeta, ¿sabes? Si puede defenderse mejor. A ver. Por aquí no puedo pasar, por lo menos ya lo hemos recuperado. ¿Qué pone ahí? Suelo mojado. Vale, por ahí es donde hemos venido. Y aquí hay otra puerta. A ver. Pone que está roja, en rojo, vamos, que no está operativa. Está cerrada por el otro lado. Vale. Pues por aquí de momento no puedo hacer nada, así que volvamos. Voy a aprovechar ahora que hemos recuperado el control de Billy para volver a la sala donde estaba la manivela y hacer el puzzle ese. Venga, por aquí. Vale, y de camino, pues piso una sanguijuela más. Bueno, estamos otra vez aquí, en esta sala. Aunque vosotros veáis que parece que hemos entrado por primera vez, he tenido que salir y entrar, entonces veréis que ya he cogido, por ejemplo, la munición de la escopeta y tal, porque me había quedado un pelín atascado en el puzzle. Vamos a hacerlo rápidamente y os voy a explicar cómo va. Bueno, los dos personajes, Rebeca y Billy, se van a colocar en posiciones distintas. Rebeca va a controlar el giro de, bueno, esta especie de valla y la subida y la bajada que hay de agua en este foso. Vale, y Billy se va a encargar de mover las cajas abajo. Vale, vamos a quitarle, desequiparle la escopeta. Es un puzzle sencillo, lo que pasa es que yo antes me he liado y después de que lo he hecho todo bien, resulta que de las cajas que vais a ver abajo, lógicamente esa que parece como que es de hierro, que es de color azul, pues, o de hierro de algún material, pues no sube porque no flota. Las otras al ser de madera, pues sí. Bueno, desde este punto, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos, lo primero que hay que hacer es subir aquí y apartar la caja pesada, ¿vale? Yo creo que ahí valdría. A ver, un poquito más, si no. Vale. Sube, Billy. Vale. Y ahora con Rebeca vamos a hacer que gire esa especie de valla. Los rieles, vale. Vamos a hacer que rote. A ver si le damos rotación a la izquierda. Ah, es a la derecha, perdón. Ahí golpea.
Sí, rotación derecha. Perfecto. Vale, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, Rebeca, tú quédate ahí y Billy que se dedique ya a empujar la caja. Venga, hasta el fondo. Es un puzzle que os va a recordar mucho a un puzzle que había en Resident Evil 2, que lo hacíamos o bien con Sherry, si jugábamos con el personaje de Claire, o bien con Ada, si jugábamos con el personaje de Leon. Vale, ahora hay que llevar la caja de madera hasta el hueco ese que veis ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay ahora? Pues que tenemos que está estorbando la caja azul. Hay que apartarla del medio. De momento esta, mira. Esta, a ver, lo que podemos hacer es... Podemos empujarla hasta el fondo para quitarla del medio. Ahí vale. No, sube, Billy, que yo lo que quiero es que subas. Sube, sube encima. Eso. Puja, puja. Vale. Ahora, esta. Empujarla. 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 Ahí vale, por ejemplo. Vale. Y ponemos a Billy. Vale, como ahora hay que hacer que gire. Cambiamos a Rebeca. Y Rebeca que gire el riel. Sería aquí. Vale. ¿Qué tal? Cambiamos a Billy. Y ahora ya es empujar hasta el final. Vale. Subimos arriba. Y le volvemos a dar a que a Rebeca vuelva a girar el riel. Perfecto. Bueno, pues ya solo queda bajarnos con Billy y meter la caja en el hueco. Ya digo, un puzzle muy, muy parecido, no sé si acordáis, al que había en Resident Evil 2. Vale. Sube, Billy. Vale. Espérate, que no sé si le puede pasar algo al personaje cuando eche el agua. Vamos a sacarle de aquí, por si acaso, que no cuesta nada. Y ahora ya con Rebeca vaciamos. O sea... Llenamos, vaciamos, nos llenamos. Venga. Llenado. Perfecto. Venga, va Billy delante siempre. Tenemos bastante munición de escopeta. Por aquí. Eso es. Palanca. Bueno, en otras entregas este objeto se le conoce como manivela. Vamos a examinarla. Creo que recuerdo que dijo que tenía que ser cuadrada, ¿no? Sí. Debe ser esta. Vale. En otras entregas de la saga Resident Evil había varios tipos de manivelas de estas. Aquí no recuerdo si había una, dos. No recuerdo, no recuerdo. Creo que solo había esta, pero esta es una. Vale. Vale, aquí de momento no podemos hacer nada, así que subamos. Necesitamos conseguir una batería para la carretilla elevadora. Vale. Aquí enemigos nada. Perfecto. Pues por aquí. Vale. El enemigo de aquí ya lo eliminamos. Vale. ¡Anda! Llamemos a Rebeca, se encargue ella. Vale. I'll go. Quieto ahí, Billy. A ver,
Joder, mira que te he dicho que estuvieras quieto. Pero claro, lo tengo en modo. ¿No? ¿No movéis? No. Vale. Come on. Yeah. Vale, ¿quién tenía la manivela? Creo que era Billy, ¿no? Pues venga, úsala. Ojo cuadrado, ¿no? Vale. Se nos ha descartado. Bien. Y Rebeca tiene, mira, tiene tres cócteles. Estoy por decirle sí. I'll go check over there. Espérate un momento, Billy, aquí. Vale. Voy con Rebeca. Como lleva la pistola y lleva bastante munición. Voy a por el bidón de gasolina para crearme tres cócteles Molotov. Por si me sale otro bicho de esos hombres. ¿Cómo lo hemos venido llamando durante la serie? Hombres sanguijuelas o algo así, ¿no? Tienen un nombre muy raro, ¿vale? Pues eso. Los hombres sanguijuelas, esos, los bichos raros. Vale. Cojamos. De momento, el lanzagrana no lo necesito, pero a lo mejor no sería mala idea llevarlo, ¿eh? Vale. Como voy con Billy, me lo voy a llevar, pero no, realmente no lo necesito, ¿eh? Lo dejaré en alguna una habitación que me pille bien, de paso. Vale. Los cócteles Molotov se los voy a dar a Billy ahora, como va a ir al frente, y si aparece algún bicho de estos, pues que se encargue él. Hay una cosa que me choca un pelín, y es que Rebeca aquí en Resident Evil 0 la veo muy diferente a como era en el primer Resident Evil, en el remaster. Y es que aquí se la ve bastante valiente, luchadora, pero en cambio en el primer Resident Evil era muy miedosa, muy cagona, y se supone que estos eventos vienen antes que los eventos de del primer Resident Evil. Por eso me extraña un pelín. No sé. Debería ser al revés, ¿no? Se supone que de aquí, de la experiencia de aquí, ya sale curtida. ¿Ese ruido? Vamos a tutiplen. Vale. Recargamos. Tengo munición a tutiplen. ¡Anda! El condenado. No estaba muerto del todo. Ah, mira, munición de pistola. Tiene atención, bueno, ahora sí, eso me echo una curilla, a ver. Vale. Creo que están despachados todos. Creo, ¿eh? Vale, sangre, 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 sí, no hay problema. Vale, tenemos una escalerilla para subir. No hay nada más, ¿no? De esta habitación. A ver. No, no hay nada más. Pues venga. Por la escalerilla. ¿Subir? Sí. Más zombies. ¿Dónde ha caído? Ah, ahí. Quieto, Billy, quieto. Se encarga Rebeca, que tiene munición de pistola. A ver. Ah, sí, no hay más. No hay más, vale. Una especie de sustancia química. ¿Quiere meterla en el botiquín? Sí. Sustancia química roja. A ver. Que veamos eso. Una sustancia roja. No parece que sea de gran utilidad. O vaya. Bueno, imagino que habrá que mezclarla con otra. Vale. Mira, mira, mira. Este no se levanta, ¿no? Informe del investigador 2. Deberíamos haber destruido este vertedero hace mucho. Cuando todo esto empezó, nunca imaginamos que acabaríamos matándonos los unos a los otros. Nadie nos dijo que esas criaturas se volverían contra nosotros. Apuesto a que hasta el mismo jefazo le pilló desprevenido. Esas cosas del bosque están atacando a la gente. Esto no es fruto de la casualidad. Alguien liberó el virus de forma premeditada. No hay duda alguna.
Los guardas, los soldados y compañeros, todos están en peligro. En fin, ya nada vale la pena. No tengo que preocuparme más de eso. Lo único en lo que tengo que pensar es si debo pegarme un tiro o si guardo mi última bala para liberar a un amigo. Eso es lo único que me queda por hacer. Vale. Es una válvula. Parece controlar la corriente del agua a través de las tuberías. No hay nada que resulte muy bien. Pues, salvo estas dos plantas, que las voy a coger, por supuesto. Y que de momento no tengo pensado mezclar. La voy a llevar. ¡Anda! Vamos a ver, Billy, cómo va de munición y de objetos. Te voy a dar los cócteles. Ahí. Vale. Y Rebeca que coja la otra. Mira cómo brilla la planta, ¿eh? Vale. Por aquí no nos hemos dejado nada, ¿verdad? Nada, nada. ¿Para qué valdrá esa sustancia roja? Bueno, lo descubriremos. Aquí no hay nada más. Vámonos. Bajemos las escaleras. Vale. Por aquí... Ah, mira, sí. Por aquí había un pasillo que no había visto antes. Vale, una puerta. Atención, lleva siempre el uniforme aislante cuando se trabaja con el equipo. Vale. ¿Qué puedo ir dejando objetos por aquí? A ver. ¡Ay, va! ¡Uf! Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Vale. Esto no me lo esperaba. Pues venga. ¿Queréis leña? Leña. A ver si Billy colabora, ¿eh? Ahora te quiero aquí ofensivo a tope, ¿eh? Ofensivo a tope. Venga. Dos hunters, no uno, dos. Eso es. Y ahora ya tú terminas el trabajo con la pistola. Perfecto. Buena colaboración, chavales. Vale. Vamos, Billy. Bien, te has portado bien. ¿Qué pone ahí? No pone nada. Dos hunters que me han salido de la nada. Fijaos que justo antes, cuando entra la primera vez, el cabrón ya estaba haciendo el salto ese que, como te enganche con eso, te deja tiritando, ¿eh? Vale, venga, ve aquí hay muchas cositas. Me están dando mucha vida. Esto es que viene un jefe cerquita, cerquita. Vale. Vamos a ver. Vamos a organizarnos porque, mira, sí, aquí para guardar la partida. Esto es que viene un jefazo, chavales, y lo sabéis. A ver, Billy, ¿cómo nos organizamos? Mira. De momento vas a descartar aquí esto. Vale. Tienes... Eso es. Esto también lo vas a descartar aquí. Sí. Vale. Billy, que se lleve el spray. Vale, que no hace falta mezclarlo. Este de aquí. A ver. ¿Quieres coger el spray? Eso es. Vale. Me gusta mucho esta melodía, ¿eh? De guardar la partida. Vale. Ahora, Rebeca. Coge eso. Vaya, no puedo recogerlo. Vale, pues no pasa nada. Hacemos una cosa. Arreglado. Primero, antes de coger las hierbas, voy a coger la munición del lanzagranadas. Anda, mira, además es de la de llamas. Hay un marco para fotos en el que pone papi, vuelve pronto a casa, por favor. Uf, pues no, parece que papi no va a volver. A ver, eso es lo que quiero que cojas. Bien. Y esto ahora lo que voy a hacer es dejarlo ya recargado. Perfecto. Ya puedo mezclar las hierbas. Vamos. Estas dos. La roja y la verde. Vale. Mezclamos una y otra. Vale. Y si me están dando tanta munición y tanta vida seguido en la habitación, es porque aquí va a haber mandanga. Seguro. Así que vamos a coger esto y voy a hacer un guardado, por si acaso. Aquí, a la 9.
cuartos. Vale, ya puedo desechar eso. Vale. Pues vámonos. ¡Ay! Espera, había aquí el informe este. A ver, cógelo. A ver, no me hagas el lío con el cambio de ángulo de cámara. Nota sobre las baterías. Mezcla para baterías. La mezcla para baterías es una solución de ácido sulfúrico diluida con agua. La concentración de ambas sustancias debe ser pura. Cuando la batería se recargue por completo, la concentración deberá tener una densidad relativa 1280 más menos 0010 sobre 20 grados. Pureza del ácido de la batería. Hay que prestar especial atención para que la solución de ácido sulfúrico sea lo suficientemente pura. Muy bien. Purificación. Pues a lo mejor por aquí está la batería que nos hacía falta para la carretilla elevadora. Bueno, sanguijuelas por el suelo. Las piso, ahí las voy a dejar. Son muy asquerosas, así que fuera. Hago un bien común. Realmente no sé si sirve para algo pisar las sanguijuelas, ¿eh? Bueno, yo creo que es para recrearse un poco. No tiene ningún... No tiene ninguna importancia en el juego el tema de pisar las sanguijuelas. Vale. A ver, estamos ahora... Esto parece una presa, ¿no? ¡Ahí va! ¿Y esto? ¿Super rana o qué? ¡Hala! ¡Hace puñetas! ¿Sabes si me avergüenza la rana? Venga, vamos. Le ha tocado a Billy. Ah, está bien. Billy es su campeón. Vale. Espérate. Billy, esto es mejor que te estés quietecito y te pongas en estado pasivo. Eso es. Ya se encarga Rebeca con la pistolita, que son zombies nada más. A ver, ¿cómo va la munición? Por eso hay alguno. Ese se levanta. Vale. ¡Ey! Espérate, que se levanta otra vez. Ahora, ya sangra. Vale, Billy, la munición de escopeta, esa es tuya. Eso es. ¿Y esto qué es? Es el panel de control del transportador. Falta la placa base. Sin ella, el transportador no puede recibir suministro eléctrico. Vaya. Suministro eléctrico, ¿no? Bueno, vamos por aquí. Un elevador. A ver, sube Rebeca. Cambiamos a Rebeca. Abajo. A ver, una habitación, parte cuadrada. Aquí hay algo más. A ver. Bueno, 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 vaya sorpresa, ¿eh? Bueno, aliado, ofensivo, por supuesto, a tope. Vale, a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos, que Billy con la escopeta y Rebeca le va a ayudar con la pistola desde lejos. Vale. Eso es. Pero nosotros manejamos a Rebeca. Vale. Vamos a pegar un tirito. Eso es. Corramos por aquí. Eso es. Billy que se quede ahí. Billy, no veo nada. A ver si puedo pasar. Buena, Billy. Toma, muy bien, Rebeca. Sí, señor. Uf, Billy estaba en peligro, ¿eh? Como nuevo. ¿Has caído? Sí, bien, 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 Billy, bien. Se aguanta como un campeón. Vale. A ver.
Estaba claro que, como os he dicho antes, digo, habitación de guardado con un montón de objetos, con munición y tal, ya sabéis lo que es. Un jefazo. Venga, pulsa el botón. Venga, arriba, sí. La tubería se ha roto por varios sitios. No tiene pinta de haber sido solo por el óxido. ¿Y esto qué es? ¿Un panel de mandos? El cortocircuito se está destruido. ¿De dónde vendrá la corriente? Supongo que del suministro eléctrico de emergencia. ¿Y eso qué es? Coge eso, a ver. Placa base. Vale, pues esto es lo que había que poner en el sitio ese de antes. Bueno, ¿algo más por aquí? Pues no. Pues vámonos. Bajemos escaleras. Venga. El Tyrant ha desaparecido. Proto Tyrant. Recordad que es el prototipo del Tyrant. Vale. A ver qué vemos por aquí. Pues otra parte de la presa, parece, ¿no? Sí, lo único, a ver. Se ve algo más allá de la corriente de agua, parece un pasadizo. Vale, sí, hay una escalera al otro lado, pero con el agua no podemos pasar. Bueno, mira, puente ahí, Billy. Cambia a Rebeca. A ver si Rebeca tiene espacio para llevar estas hierbas. No, no tiene espacio, así que de momento no te las lleves, Rebeca. Ya volveremos a por ellas. Seguramente tengamos que volver por aquí. Vamos a colocar la placa base en el sitio ese que hemos visto antes. Era aquí. La tiene Billy, me parece. Sí. Venga. Eso es. Se ha restaurado el suministro eléctrico al transportador. Vale, a ver, recarga. Eso es. Vale, vamos a dejarle. A ver, eso es. Vamos a ir con Rebeca. Es un pequeño transportador. Rebeca podría subirse en él. Subir el transportador. No. Espera un momento. Tengo que dejar aquí algo. Esto. Intercambiar. Se lo quede Billy un momentito. Así me voy. Casi 60 balas de pistola. No creo que haya ningún enemigo poderoso. Acabamos de salir de un jefe, o sea que. Vale, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos ido a parar? Al piso 8 de la planta de residuos. Tenemos una puerta. Solo hay esa puerta de salida. Vale, pues vamos a mirar por aquí, a ver. Ya no hace falta usarlo. ¿No puedo volver? ¡Vaya! Ahora no puedo volver, macho. No ocurre nada, parece inservible. ¿Esto qué es? Hay una palanca. Parece hacer funcionar la compuerta del embalse. Vale, genial. Sí, esto se imagina será para bajar el agua, ¿no? Vale, puedo trastear otra vez, ya no me dejas. Pues vaya. Aquí no hay nada. Anda, mira.
Munición ácida, ¿no? Granadas de ácido. Me encantan a mí las granadas de ácido. Las de llamas también están muy bien. Bueno, pues venga, vamos a la puerta, a ver. Vale. Vale. Tenemos todavía pendiente conseguir la batería, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Tú de dónde sales? A ver, toma. Anda, mira, le puedo disparar de aquí, no viene a por mí. Pues te voy a crujir. Qué bueno esto de la escalera, tío. Otra cucaracha de estas. Mira, munición de granada de ácido. Y encima no me ocupa espacio, pues ya tenía unas cuantas. ¿Qué es eso que está brillando ahí? Aguas industriales. Aguas industriales. El agua se ha tratado para limpiar de residuos. Ah, esto puede ser para la batería. Vale. A ver, y esta. Una especie de sustancia química. ¿Quieres meterla en el botiquín? La sustancia química roja está ya en el botiquín. ¿Añadir a la sustancia química? Sí. La sustancia química azul y roja se han mezclado para producir ácido sulfúrico, claro, para la batería. Que a su vez el ácido había que mezclarlo con agua, que será esto. Perfecto. ¿Qué tenemos ahí? El resultado es este ácido sulfúrico diluido es perfecto para usarse como mezcla para la batería. Tenemos la sustancia, pero no tenemos el recipiente. Nos falta la batería como tal. Por cierto, esto. Eso es. Bueno, sigamos mirando. A ver, ordenadores por aquí. En la pantalla se puede ver una imagen de la cápsula. ¿Qué clase de experimentos estaría llevando a cabo aquí? En la pantalla se ve un misterioso gráfico. A ver. Esa puerta nos pone en rojo. ¿Qué está cerrada? La puerta se ha abierto. ¿Y dónde da esto? Vale, esto da a donde encontramos a Billy. ¿Vale? Donde encontramos a Billy, ahí da. Vale, genial, pues ya tenemos abierto este camino. Hay una escalera para bajar, ¿no? ¿Y todo esto qué es? La cápsula contiene una larva de algún tipo de organismo. Nunca había visto algo así antes. Vale. Por ahí he venido. Vamos por la escalera, a ver. Vale. Ahí brilla algo. Anda, mira, hay algo sobre la estantería. Es imposible alcanzarlo sin ayuda, o sea que tengo que venir aquí con Billy. Pone batería, así que será el recipiente de la batería. En el fluido bioorgánico flota una especie de insecto. Sí, bueno, no. Es una de las cucarachas esas que hemos visto durante la partida. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Está cerrada por el otro lado. Vaya. Pues por aquí ahora mismo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ah, bueno, espérate. Con Billy hemos bajado, es verdad, hemos bajado el agua de la presa. Vamos a ver. Aquí no hay enemigos, ¿no? Vale, tienes munición de escopeta. Sí, de sobre. Y tengo lanzagranadas también. Vamos a bajar de nuevo. Además había dos plantas que las voy a coger ya de paso. Era por aquí. Ahora el agua ha bajado. Lógicamente no la podemos llevar. Vale. Ay, lo que pasa es que este no puede mezclar. Y tengo solo un hueco, ¿no? En el inventario, ¿ves? Solo uno. Bueno, pues me llevo una de momento. Ahí sé que hay otra. Puedo volver a por ella en cualquier momento. ¿Lo vas tú? Buena. Ahora, hace puñetas. Mira, como me ha dado la rana, me tomo esta y me llevo la otra. Ahora, qué puñeta, rana. Eso, sangra. Ahora lo que hago es se la doy a Rebeca en cuanto la vea. Ahora, qué puñetas. Voy a rana. Vale, esta puerta, ¿dónde nos lleva? A ver. ¡Anda! Sí, hay zombies por aquí. No puedes coger el objeto.
A ver. Estos son fáciles. Puedo acabar con ellos con Rebeca. La puerta se ha abierto. Vale, genial. Mira dónde estoy. Vale. Baja la escalera, Rebeca, y encuéntrate que hay con Billy. Vale. Come on. Yeah. Vale. ¿Hay algo sobre la estantería? ¿Impulsa a Rebeca? Sí. Batería vacía. Vale. Bueno, pues vamos a darle caña a estos bichos. Estoy con Rebeca, ¿no? Vale, acá hay uno. Bien, Billy, bien. Bien, chaval, bien. Vale, ¿qué tienes, Rebeca? Esta... Que vaya ya primero, sí. Vale, ya tenemos la batería. A ver si puedo utilizarla con la mezcla. Correcto, batería de corriente alta. Una batería de alta potencia para suministrar electricidad a maquinaria pesada. Se ha llenado con mezcla para baterías. Esta batería ya sabéis dónde tenemos que colocarla, ¿no? En la carretilla eléctrica elevadora. Bueno, vamos por aquí. Y ahora, como voy con Rebeca y lleva la pistolita, se va a encargar ella de limpiar esta zona de zombies. Espérate ahí un momento, Billy. Que se va a encargar Rebeca de limpiar esto. Para que luego digan que eres una miedica y una cobarde y tal. Vale. Acuéstate ahí de apoyo logístico por si te necesito. Máquina funciona bien. Es como si hiciera poco que la repararon. Billy, ven para acá, anda, chaval. Chaval. Munición de la escopeta. This way. Okay. A ver. Está cerrada. Hay un lector de tarjetas magnéticas. Vale, 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 vale. Seguramente la tarjeta magnética de la máquina elevadora haya que ponerla ahí. Muy bien. Pues a ver, ¿por dónde voy? Pues puedo venir por aquí, subir y salir. Sí, vamos por aquí. Vamos por aquí, damos una pequeña vuelta, pero vamos, no será muy muy larga. Vale. Viene primero, por si hay problemas. Salíamos por ahí donde está mirando, justo por esta puerta que ya desbloqueamos. ¿Tienes, Rebeca? No. Vale, está por aquí cerca la máquina elevadora. Le pongo la batería y cogemos la tarjeta, y con la tarjeta volvemos ahí. Que colocar la batería. La batería la tiene Rebeca, ¿no?
Usa. Sí, lo único que no está subida, ¿eh? Claro, si es que tengo que subir a Billy ahí. Y ahí está la tarjeta que había que colocar. Vale, espera un momento. Billy, súbete. Vale. Let's split up. Okay. Quédate ahí, Rebeca, dale al botón. Vaya. Increíble. Increíble, vas al mar y se seca. A ver, ¿qué problema tiene Billy? Pues que esta hierba, voy a aprovechar para recargar, se la tienes que dar a Rebeca. Eso es. Repitamos la operación. Ahora. Bueno, pues ya. Vamos. No tengo todo el día, chaval. ¿Vienes o no? Este está tonto. Bájate de ahí, hombre. Te digo yo. A ver. Tenemos la tarjeta. Pues tenemos que ir a esa sala ya. Vamos a ver, por aquí. Vale. Por aquí. Ya con la tarjeta abrimos esa puerta. Y nos queda poco para terminar el... Nos queda poco para terminar el juego, ¿eh? Ya lo digo. Un capitulillo más. Este es el 8, ¿verdad? Pues en el 9 terminaremos la serie. No es un juego demasiado largo. Este es Resident Evil 0, pero está muy entretenido. Por aquí. Por aquí era, sí. Vale, a ver. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ahora tenemos ya despejada esta zona. Ya la habíamos despejado antes. Nos vendría bien hacer un guardado, ¿eh? Nos vendría bien hacer un guardado porque hay que equiparse bien. Usar la tarjeta. Hay un lector de tarjetas magnéticas. Úsalo. El cierre se ha abierto. Dejarla, sí. Bueno, pues no es mal sitio para hacer un descansillo, un parón en la serie. Me explico. Nos vienen dos enfrentamientos, si no recuerdo mal, o tres, dos o tres enfrentamientos, y hay que abastecerse bien. Nos hemos dejado objetos muy atrás. Lo que vamos a hacer es... tenemos que volver hasta el justo el principio. Venga, Rebeca. A por la mano, una por... a equiparnos bien, porque nos viene el enfrentamiento final. Y nos vendría bien hacer un guardado y equiparnos hasta arriba. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. No recuerdo si desde ese punto, no lo recuerdo, si desde ese punto se podía volver hasta el hall de la mansión. No lo recuerdo. Por aquí. Entonces, vamos a hacerlo manualmente. Vamos a traernos curas, vamos a traernos objetos. Creo que Rebeca ha subido al ascensor o no. No, porque está medio tonta. Nos viene bien hacer un guardado, ¿vale? Pero vamos a hacer justo delante de las instalaciones. Vale, ya estás conmigo, ¿no? Sí, sube. Y equiparnos bien. Munición de lanzagranadas a tope, munición de la Magnum y bien de curas. Vale, vamos por aquí. Así que lo que nos queda en un capítulo ya lo finalizamos. Recuerdo que no era mucho, ¿eh?
Sé que tenía otra sala de guardado más cerca, donde me dejé un par de hierbas, por cierto. Pero realmente, como tengo que volver a por toda la munición de la Magnum y demás, pues prácticamente es que me da igual. Entonces, volver hasta aquí, mira, aquí de hecho es... Vale. Desde este punto, vamos a ver. Tengo muchas cosas, pero aún así tengo que volver. Vale. Bueno, tal caso... ¿quién de los dos tiene hueco libre? Billy, pues Billy. Vamos a organizarnos porque hay que traerse mucha tela. Vale. Máquina de escribir, guardar datos. Sí. Muy bien amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Voy a organizarme, voy a traerme todo el material hasta este punto, ¿vale? Y luego ya pues iremos a la sala donde estaba la tarjeta, donde usamos la tarjeta, y a partir de ahí pues recta final del juego. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, recordaros y citaros que nos queda un último capítulo, lo veremos el próximo día y espero veros a todos por ahí. Un saludo amigos, cuidaos.